No sé ni qué título poner al vídeo ni cómo empezarlo, así que nuevamente me disculparé por la extraña musiquita de fondo, pero es lo que tiene grabar con voces sintéticas demo. Al menos esto es mejor que cuando hacíamos Loquendos demo y se escuchaba a alguien de fondo susurrando. Loquendo. En fin, hola a todos y al tema. Lo que verdaderamente quiero criticar hoy es un pensamiento muy propio de la sociedad actual y especialmente de los jóvenes, como la vejestoria de 24 años que soy. Ese pensamiento es la mentalidad hippie, si es que se le puede llamar hippie, que defiende que hay que hacer lo que nos salga de la pepitilla porque el dinero viene y va, pero la vida se nos escapa mientras esperamos y que cuando seamos viejos nos vamos a arrepentir de todo, así que si ansiamos hacer algo pero no lo hacemos por motivos económicos, esa gente hippie nos tacha de superficiales. Sí, ya sé que no todo el mundo piensa así, pero es una información con la que me han bombardeado y presionado tanto amistades como otras personas, y ahora con la cuarentena de 2020 he acabado hasta el conejo. Tuve una amistad jodidamente tóxica que entre otras cosas, se cabreaba si no hacía planes con ella que requerían un costo que, para alguien con trabajo como era ella no era nada, pero para alguien como yo que no tenía trabajo era un mal gasto. Esa persona decía que el dinero viene y va, que la vida es una, que soy una básica y una rácana, etc. Por otra parte, veía a los influencers viajando a diestro y siniestro, y a gente en situaciones económicas peores que la mía viajando como si se les fuera la vida en ello. Y me sentía mal, muy mal. Hasta que conseguí mi primer trabajo e hice mi primer viaje en el que invertí una pequeñísima cantidad de ahorros. Lo mismo pasó con mi segundo trabajo. Todo genial y no me arrepiento de nada. Sin embargo, llegó el coronavirus casi de un día para otro y paralizó nuestras vidas. Yo perdí mi empleo en el que no ganaba demasiado, pero me hacía inmensamente feliz, y un proyecto muy importante para mi carrera laboral y estudiantil que llevo tramando desde hace unos pocos años y que requiere cierta inversión económica está en la cuerda floja. Escribí una reflexión en un cuaderno personal que tengo sobre lo sucedido más o menos a finales de abril. Lo primero que le venía a la mente a mí yo de finales de abril de 2020 es la de gente que estaba muriendo, y lo segundo fue la gentuza tóxica. Cuando entraba en las comunidades y grupos de viajeros a los que pertenecía empezaron a aparecer mensajes rayados de gente haciendo comentarios del tipo, ¿entendéis por qué me la sudaba el dinero? Ahora no se puede viajar. Yo solo pensaba en las muchas personas que necesitan dinero para subsistir y no tienen, y no, no estoy hablando de los niños de África que se mueren de hambre, sino de gente como tú y yo que siempre han tenido techo, comida y educación. Así que me cansé y dejé los grupos. En esta misma época, en las redes me empezaron a aparecer videos de personas mayores en residencias diciendo todas aquellas cosas que no han hecho y se arrepienten de no haberlas hecho. Muchos hablaban de viajar o de invertir sus ahorros en determinadas actividades. Pero ¿sabéis qué? Así somos los humanos. Seres ambiciosos e incluso llegando al punto de la avaricia en algunos casos. Podrías cumplir todos tus sueños en un margen de 5 años, pero una vez cumplidos pueden pasar dos cosas, o que te sientas vacío porque ya no tienes objetivos, cosa que le pasó a un compa un poco más humilde cuando cumplió los 30 años, había visitado muchos países y ya no sabía qué hacer y dónde ir, y lo peor es que olvidó muchas de las ciudades que había pisado. Y lo segundo y lo más común es que salgan nuevas metas que irán increciendo, y total cuando seas una persona mayor te quedarán cosas pendientes. Y abriendo un paréntesis, debo añadir que últimamente están hablando de que a la gente no la alcanza el dinero para final de mes, y que incluso han llegado a robar en tiendas para vender objetos como bicicletas por apps de segunda mano. Punto. Pero nadie está hablando de lo que crecieron las compras en Amazon de bicicletas estáticas y de cacharros varios cuando se inició la cuarentena. ¿Cómo podría concluir esta charla? Lo primero, dejar claro que la filosofía del dinero viene y va pero el tiempo no regresa es solo una forma de pensar más y que no hace a nadie mejor que a otros por creerlo o aplicarlo, pero al igual que el resto de opiniones, ideologías y filosofías del mundo te convierten en escoria social si intentas imponerla a los demás. Y al igual que en las otras formas de pensar y estilos de vida, tanto si la aplicas como si no, habrá consecuencias, pero no eres mejor o peor. Dicho esto, ¿tú eres de los que están a favor o en contra de estas ideas? Sea cual sea tu postura, deja un comentario en este video. Me gusta mucho leer y escuchar todo tipo de opiniones, pero mandar a la mierda las imposiciones XD y por supuesto y conoces a alguien que se esté comiendo la cabeza porque aún no puede cumplir su sueño, mándale este video.